Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest 11, con un pasado perdido, edición definitiva S. Lo dejamos justamente por aquí. Tenemos una misión que hacer con estos capullos esqueléticos, la cual tenemos que hacer una especie de... vamos a verla desde aquí, ¿vale? En atributos, en Sword... Vale, tenemos que hacer nada más y nada menos... Uy, me lo he pasado. Nada más y nada menos que... era oración amorosa, ¿vale? Tenemos que hacer la inspiración oración amorosa entre Sword y Serena a uno de estos bichos, ¿vale? Creo que es a uno solo, creo. O mejor es a dos y la cago. Pero bueno, me he guardado el poder de inspiración, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, un momento... Claro, no le toca a él. Y se me va a acabar, espero que no se me acabe. Antes que nada. Vale, vamos a intentar entonces dormirlo y ya está. No. Vale. Tampoco le toca a este. Entonces vamos a hacer una mini explosión. Eric cada vez quita más. Da miedo. Ahora sí. Oración amorosa. Y se la hacemos al Zombinauta. Bueno, no al Zombinauta. Se la hacemos a nosotros mismos. Y el Zombinauta va a comer rapidito. Nos ha aumentado tanto magia como defensa. Está bastante bien. Es Okidoki esta habilidad. Vale, vamos a repetir cortado ya que estamos. ¡Tuma! ¡Pum! Ni siquiera he tenido que esquivar. ¡Pum, pum! ¡Oh no! ¡Feneció el pobre! Y... ¡Uy! Nivel 21 a Eric. He estado subiendo unos cuantos niveles. Y ahora vamos a hacer una cosita con Eric lo antes posible. Mira, ya estamos. Regresa al reposo del guerrero. Perfecto. Pues una vez hemos hecho esto, pues nos vamos a volver al reposo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, posada, reposo del terreno. Muy bien, y una vez hecha esta ya hemos realizado, ya podemos realizar la misión. Ahora, antes que nada, vamos a hablar con una sacerdotisa, que está justamente por aquí, y vamos a hacer respect a los puntos de Eric. Un momentito, ¿vale? A rectificación, a Eric Sun. Uy, lo siento. Bueno, voy a hacer los tres puntitos estos de boomeranes porque me lo he puesto para ver la mierda esta de en medio. Pero bueno, antes que nada, vamos a hacerlo de todo. Porque ahora podemos adquirir 10 puntos extra. En el panel de personaje, vamos aquí y tenemos que iniciarlo desde astucia. Vale, vamos a empezar desde medio milímetro, subiendo hacia arriba, siempre arriba, gente. Y vamos a ver, agilidad. Dentro de poco necesitaremos también... hacernos cargo de estas cosas, ¿vale? Así que no os preocupéis. Vale, creo que es este, ¿no? Y... ¡sorpresa! Vale, tenemos 10 puntos de bonificación. Que nos van a venir de puta madre. Esto podría hacerlo un poco antes, sin querer, se me ha olvidado. Pero bueno, es lo que hay, no pasa nada. Bueno, y vamos a hacer otro respec. Rectificación para tener todos los puntos de vuelta. Ya sabéis que una vez descubrimos el panel... ya todos los puntos se nos quedan. Tenemos 60, como veis, es una locura. Vale, y vamos a panel de personaje. Ahora sí, otra vez. Y podéis ponerlo a lo que queráis. Voy a iniciar otra vez desde aquí. Y lo que quiero es tener, de acuerdo, tanto puñalada durmiente como con cortasueños, como victimización. Justamente aquí. Y nos va, tenemos puntos de sobra. No os preocupéis. Porque así puedo hacer daño masivo tanto con dormido y confuso como con envenenado y paralizado. Por lo tanto, vamos a tener cosas... Lo vamos a tener muy fácil con Eric. Vale, pues hemos hecho esto. Y tengo... tengo un montón de puntos con Sword. ¿No puedo ponerme nada, en serio? Ah, no, porque estaba... Oh, justamente un punto, en serio. Estaba esperándome... Bueno, mira, un segundo. Bolsa de objetos, seguramente tenga por aquí. Aquí está, una simiente de destreza, perfecto. Vale, pues vamos a poner otra. La simiente de destreza solo sube un puntito. Que bueno, está bien, está bueno. Está con el colmillo gélido, pero es que gasta una barbaridad. Gasta 10 DPM y molinillo es mejor, ya os lo digo yo. Vale, vamos a subir 15 puntos de fuerza. Y es que la probabilidad de crítico es un poco meh. Creo que voy a ir ya subiendo hacia arriba. Hasta Megatajo. Sí. Megatajo es muy bestia. Seguramente me cambie... Hostia, ¿podría llegar a Megatajo? No lo sé. Bueno,
Vamos a dejarnos de conjeturas. Ya hemos hecho lo que queríamos hacer. ¡Uy, el objetito! ¡Gimme, gimme, 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 gimme! Durante decenios, los lamentos de los caídos han hecho estremecerse el cielo nocturno y hoy por fin han sido silenciados. Lo has conseguido, Homer Viajero. Has logrado que mis compatriotas descansen en paz de una vez por todas. ¿Cómo puedo agradecértelo? Con una puta toga. Toga 3000. Y han renacido de forma de monstruos. Ya lo sé, pobrecitos. Tengo todo. Tengo... que voy a llorar. Voy a llorar por gente muerta. Velo de la serenidad. Está muy muy bien. Porque puede llevarlo todo el mundo y tiene un efecto curativo, me parece. Bueno, me he puesto yelmo de acero y armadura compacta. Tengo un montón de defensa con suerte. Juntamente con escudero, una huevo. Una huevo. Ah, ¿por qué se me desactiva? Vale. Vamos a ver por aquí, nada por aquí. Es que estas son muy buenas. Ah. All right. Joder, tengo que subirle las cositas a este chiquillo, Que se me está quedando canijo, Se me está quedando canijo. Vale, vamos a ir a Orense. Vamos a ir a Orense porque ahora que tenemos a las dos cronoseñas restantes, ¿vale? Podemos realizar unas cuantas cosas. Y las cosas que podemos realizar son bastante útiles. Esto es una putada que tenga que ir, venir, guardar. Una puta. Siempre lo mismo, tío. ¿Por qué coño tengo que guardar en el registro de aventuras, tío? Es mi aventurita. Vamos a continuar y ya está. Vale. Y vamos a visitar dos mundos esta vez que están interconectados. Toma, jarrón de mierda. Vale, son dos mundos que están interconectados, como bien digo. Y bueno, uno es este, que no vamos a ir por ahora, y otro es este, que está justamente aquí. Vamos a decir que sí, el futuro hogar de Erdrick, de Dragon Quest 3. Esta está guapísima. ¿Hay cosas? Planta medicinal. ¡Buf! Somos ricos. Vale, porque hay un montón de gente. Están hablando sobre una boda, un tipo terrible como Ortega. Esto está muy guapo. Tenemos que hablar con esta mujer. No parece que hayas perdido la cabeza, que es más de lo que se puede decir de la gente de la aldea. Perdona, no tienes ni idea de lo que te hablo. Tenía todo preparado para casarme con mi querido Ortega, pero las cosas se han torcido. Mis amigos y mis vecinos estaban encantados de que diésemos el paseo al fin. Bueno, lo estaban hasta mañana, porque ahora todo parece una idea terrible. De pronto, nadie tiene nada bueno que decir de mi futuro marido, vaya tontería. Es el hombre más generoso y maravilloso que existe. No entiendo nada. Todos conocen a Ortega desde hace años y nunca han tenido una mala palabra con él. ¡Han perdido la cabeza! Entre tú y yo, esto me huele a chamusquina. He oído hablar de una maldición horrible que hace que la gente diga cosas que no piensa. Al parecer tiene cura. Existen unas gotas medicinales muy misteriosas llamadas gotas de la aclaración que vuelven a cordura. El caso es que no me veo capaz de encontrarlas y tú eres la única persona sensata que he visto en todo el día. Mujer, he venido directamente desde otro plano astral hasta este mundo y no sabes exactamente nadie. ¿Por qué coño crees que soy sensato? En fin, necesitamos gotas de la aclaración y nos da un rosario de oro que es un poco puta mierda, pero vale. Bueno, lo único que hay es gotas de la aclaración en el cielo. Gotas de aclaración en el cielo. En el cielo. Creo que es la peor seguidilla de misión de la historia. Solo nos dan una posibilidad diciendo que está en el cielo, que hay gotas en el cielo, como si de lluvia se tratase. Vale, pues el cielo, por supuesto, es yendo al observatorio de Dragon Quest 8, 9, disculpen, en el altar del firmamento. Este sitio está muy guapo. Está guapísimo, ¿eh? Hostia, vaya juegardo, tío. Le han puesto todo guapo el sitio, realmente. Pues antes de hablar con este limo, que es el de la misión de este sitio que no podemos hacer, vamos a hablar con Ángela. Que seguramente sea uno de estos vasallos, ¿no? No me acuerdo exactamente cómo se llamaban. Es extraordinario llegar hasta aquí en una... Es una gran hazaña para el humano. No eres de los que aparenta a primera vista, desde luego. Para empezar, puedes verme. Están pasando cosas extrañas, pero quizás estés aquí para socorrernos en un momento tan delicado. Mi hermano Engel parece necesitar ayuda.
Pero discúlpame, es evidente que tienes un asunto importante entre manos. ¿Gotas de la aclaración? Pues claro que las conozco, y son ciertamente útiles. Además, los monstruos tienen la costumbre de confundir y desorientar a quienes las plantan cara en batalla. Los celestiales las llevamos siempre encima cuando viajamos fuera como si... por si podemos ayudar a quienes se vean aquejados por este mal. ¿Por qué las preguntas? ¿No hablamos de lo de Aliana? Así que has venido en busca de un remedio. Por la descripción de los síntomas parece que la respuesta será unas gotas de aclaración. Por favor, llévate esto. Debería ser más que suficiente para curar a los vecinos de la ciudad de que hablas. All motherfucking ride. Aclaración. Ya vuelven a la normalidad, ¿vamos? Bueno, antes que nada vamos a hablar con este pequeño limito. ¿Conoces el limástico árbol tan grande llamado Yamaclop y Yggdrasil que hay en el centro del observatorio? ¡Oh! Es un abedul. ¿Qué es un abedul, no? Esa gente clop, grandes alas, se llaman celestiales. Su trabajo consiste en obtener algo llamado benevolencia de los glupmanos como tú para ofrecérsela al árbol clop. Joder, qué asco de hablarla así, ¿eh? Ah, pero tú no tienes la visión. Ah, es el puto calvo, es Ángel. Quería que era el puto limo. Vaya, curioso, ¿cómo ha podido desvanecerse sin más ese higo? Es de lo más extraño. Oh, disculpa mi sorpresa, pero no podemos ver muchos mortales por aquí. Y los mortales no deberían vernos a nosotros tampoco. Los celestiales somos invisibles para los humanos. ¿Estaré soñando? Bueno, ¿qué importa? ¿Qué te trae por aquí, hijo? Vale, tenemos... Ah, no, la recompensa es benevolescencia, pero tenemos que traer el higo perdido. Muy bien, ayúdame a resolver mi contratiempo. Supongo que no pierdo nada en contártelo. Se extrapó de una fruta sagrada, vale. Al concentrarme en su posible paradero, se me vinieron a mente Galería Rubí del Sino. ¿Galería Rubí del Sino? No sé ni lo que es. Te lo comenzaré generosamente, por supuesto. Galería Rubí del Sino. Galería Rubí del Sino. Vale, galería será algo de... algo de fotos. Bueno, de fotos o de... o, bueno, de pintura. Rubí será roja. Y del sino... ¿Qué coño es un sino, tío? Un silo es lo del... lo de los molinos, pero vamos, un sino... no tengo ni puta idea de lo que es. Estoy un poco decepcionado conmigo mismo. Galería Rubí, vale. Es una galería de pintura o de fotos. Roja. Eso ya lo sabemos. Pues vamos a ver si podemos obtenerla. Vale, se acerca una batalla que es bastante durita, ¿vale? ¿Me equivoco o has conseguido las gotas? Sí. ¡Ay, qué maravilla! Lo has conseguido, no hay tiempo que perder. Vale. ¡Alto ahí! Todo iba bien, pero has tenido que meter las narices donde no te llaman, ¿eh? Si uses las gotas, romperás la maldición que creé con tanto mimo. Intenté luchar limpio para que los vecinos dijeran cosas feas y cancelasen la boda. Ah, para que no nazca Erdrick. En todo sentido, ¿y por qué no le metes una faca, de acuerdo, en la barriga y que se muera la mujer? Y se acabó, ya no existe Eldrick, que es el salvador de la humanidad. Acólito diabólico. Vale, vamos a hacer tajada mortal, vamos a matarlo enseguida. Bueno, no, porque es bastante complicado este bicho, ¿vale? Vale, yo creo que picadura de la cobra va a acertarle bastante más. ¿Y qué más le puedo hacer? Puedo hacerle debilitación. Y Serena... Serena... Bueno, voy a cambiar a... Oh, no, voy a cambiar a Serena. Forma Zao. Individual. Serena, por Zervando. Tajada mortal, ahora sí. Picadura de la cobra, ahora sí. Debilita Zao. Y doble powerful. Sword, por ahora. Mierda. ¿Me ha dormido Sword? ¡No! Ah, no, a Verónica. Se ha dormido Verónica. Bueno, no pasa nada. Vale, picadura de cobra otra vez. No le he metido... por desgracia. Vale, ahora le voy a meter a Edric. 222 de daño. Va demasiado rápido. No tengo ni puta idea de lo que está pasando. No puedo leerlo, tío. Además, no lo paso, tío. Qué asco. Vale, voy a hacer puñalada durmiente, a ver si se duerme. Y
Y dale, que no se duerme tampoco. Menuda joya. Con la manaca abierta, tú. Voy a hacer semicuración a Verónica porque no me fío. Va a ser cortasueños. Ay, ¿he hecho cortasueños? No, he hecho puñalada durmiente antes, ¿no? No lo sé. Voy a hacer aceleración a todos. Bien. Vale, aumentamos la agilidad para atacar antes todos. Otra tajada mortal. No está en efecto, ¿no? Joder, es que no sé exactamente porque va todo tan rápido que no sé ni leerlo. Y Servando... Vamos a hacer otra doble potencia a Eric, porque total. Es que quita demasiado sword. 1020 de experiencia, no está mal. Verónica, el 21, perfecto. Incendio, gracias a Dios. Vale, puntos de destreza. No me digas con teorías de puntos de destreza. Anatema. ¿Qué coño es anatema? No tengo ni idea. Anatema es algo sobre conjuros, que no puede lanzar conjuros, vuelvo a decir. Pero si esta mujer se casa con Ortega, entonces nacerá el héroe. No podía permitirlo. He hecho todo lo que he podido. Bien. ¿Será verdad que lo que ha dicho esa propia criatura? ¿Se habrá tomado tantas molestias para evitar mi boda? ¡Qué horror! Toda esa pobre gente estaba maldita. Tengo que usar las gotas de aclaración. Right now. Right then. Right now. Right then. Right then. Right now. Vale, y ya está. Mira, eso es Ortega, ¿no? Como dices, un monstruo nos lanzó una maldición. Eso explica por qué de pronto me pareció tan mal la boda de Ortega. Claro, no hay mejor hombre en el mundo que Ortega, y todos estamos encantados con la boda. Ha tenido que ser cosa de la maldición de un monstruo. ¡Ay, Calibio! Pensaba que todo el mundo odiaba a mi chico. ¡Ya podemos celebrar la boda del año! Gracias por todo. De no ser así, Ortega y yo tendríamos que haber huido de la aldea, o algo peor. Aquí tienes un detalle de agradecimiento. Toma, Rosarito. Nacería el héroe. Entonces, a los monstruos no solo les da miedo mi Ortega, que Ortega era el anterior a Erdrick. Era una cosa que no se explicaba. Eso solo se explicaba en Dragon Quest 3. Que es el Dragon Quest que van a hacer en el remake. Que a ver si hay suerte y podemos traerlo. Porque tiene una pinta ese juego que no es ni medio normal. Let's go. Qué detallazo, que es lo de estos mundos, Hay 5, 6, hay 10. 10. Vamos a los 10, hasta el mundo de online, tío. Hasta el mundo ese MMORPG. Es extraño. En fin, ya hemos hecho todo hasta ahora. El Rosario, creo que es... Ya hablamos de él. Aumenta tanto fuerza mágica como terapeucidad, pero no mucho. No es muy allá. Es una cosa que me encante. Y bueno, estamos haciendo cosas secundarias. Ahora ya vamos directamente a Octagonia. Vale, Octagonia. Que es la última ciudad que visitamos anteriormente. Y aquí vamos a coger unos cuantos objetos que tengo aquí marcados. Un segundito. Mientras se carga, ya tenemos todo aquí bien puesto. Perfecto. Ok, pues vamos a ello. Vamos a coger los mejores objetos y las cosas más importantes que haya por aquí, ¿vale? Antes de entrar a esa zona de ahí dentro, que es donde tenemos que ir sí o sí. Aquí podemos guardar si queréis. Y excomulgar a gente. Vale. Pues aquí... Bueno, este no es, pero vamos a cogerlo ya que estamos. Es una peli bestia que nos va a ir muy bien para subir. Para subir... Nunca me sale, creo que es... Encanto, ¿no? ¿Era encanto? No lo sé. Bueno, aquí hay una piel de animal mágico. Me lo voy a guardar para Servando, que es el que más encanto utiliza. Y si no, para... También lo utiliza otro tipo de personaje que aún no tenemos, por desgracia. Muy bien, vamos por aquí. Y aquí hay un cofre. Este cofre es importante, ¿de acuerdo, chicos? Porque tiene... ¡Money! Vale. Y antes de ir hacia arriba del todo, hay un montón de gente de por aquí que podéis hablar con ellos. Os dirán cosas de... Hay una especie de torneo MMA de darse de hostias en los morros. Está bastante guapo. Y vamos a ir en este capítulo. Haremos un cuento. Pero no sé si lo podremos acabar este mundo. Realmente es bastante, bastante largo. Bonjour, guapo. ¿Este lugar de la fortuna misteriosa aquí es probar? Sí. Esta no es fortuna misteriosa. Porque me ha puff puff peado en toda la cara. ¡Hija de puta!
Chiquitán. ¿Qué? Oh. Yo ya. Qué tumbamban. Está. Está haciendo lo de la SketchUp. Chiquitán, chiquitán, tan, 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 que tumbumban, que tumban. Esa era de la SketchUp. he muerto un poco por dentro. Tenía madera de héroe, me ha dicho. Es mi árbol, es mi madera. Es mi pedazo de pollo. No. Vale, un momento. Ya hemos cogido esto. Y por aquí solo hay cositas muy pequeñas. No vale la pena. Este sitio dentro de poco será algo más. Pero no puedo deciros por ahora absolutamente nada. Joder, ¿qué coño ha pasado? Se me ha bugueado el mando, coño. Vale, vamos hacia abajo. Han tapado el pozo, por alguna razón que desconozco. Vale, 80 pavos. ¡Juan Perrete! ¿Te queda? Adiós. Vale, y... objetos. 200 moneditas más. Voy a esperarme a gastar las monedas realmente. A ver... chequete, que pa' que chequete. Para arriba. Hola, señorita. Mi marido lleva unas cuantas competiciones importantes. Prepararse para el torneo MMA. Bueno, aquí hay un accesorio que está de puta madre. Ah, perfecto. Un liguero. Le he quitado el liguero a esa persona, a esa mujer. El liguero es buenísimo. Aumenta una barbaridad la defensa, ¿vale? Bueno, este es el rosario. Aumenta hasta 10 puntos. Fuerza mágica y trepocidad. No, es muy bueno. ¿Dónde está el este? ¿Ah? ¿Y estoy flipando? ¿Solo lo puede llevar Serena? ¿Por qué? Póntelo. ¿Por qué solo lo puede llevar Serena y Verónica, no? Ah, porque Verónica es una niña y llegar a un liguero una niña de 9 años, pues sería feo, ¿no? Japón, Japón, Japón. Vale, vamos a ver. Hay un objeto que está muy escondido por aquí. Que es importantísimo, no puedo perderlo. Puedo perderlo, está aquí. ¡Aquí! Oh yeah. Es una mini medalla. Está justamente aquí. Es que no sé ni cómo deciroslo. Vale, por aquí no hay nada. Ahora tenemos que subir unos escaños que hay aquí arriba para llegar hacia una zona extra. Estos. Y ahí habrá otro cofre. Que es bastante bueno. Esto es un anillo de la lucidez. Protege contra confusión. Nos lo mejoraremos y nos lo pondremos pues de vez en cuando, ¿verdad? Muy bien. Ahora tenemos que ir a la iglesia que está justamente arriba. Uy, wow. Este sitio. Tenemos que ir aquí, que es una especie de orfanato. De la Santa Madre Lucía de José. Vale. Joder, ¿en serio? No puedo. Ah, sí, tengo que ir dando la vuelta por aquí. Pero eso desde arriba del todo, me parece. Creo que es desde arriba del todo, incluso. ¿Qué es haciendo bordeando esta zona, si mal recuerdo? Sí. Uy, va. Levitae. Levite. Vale, es un ojete verde. Podéis cogerlo si queréis. ¿En serio? ¡Qué puto asco! No puedo tirarme hacia abajo, tío. Tengo que dar toda la puta vuelta. Estoy recorriendo kilómetros y kilómetros sin fin. Nuestro cariño se cruza al fin. Bueno, vamos a ver. Tío, tengo ganas de verme Dragon Ball otra vez. No sé por qué. Vale, para adentro. Vale, y aquí... en una de estas cabinas vamos a encontrar un objeto. Está cerrado. Vamos a encontrar un objeto. Aquí. Vamos a leerlo. Y es un libro de receta llamado El Efecto Mariposa. Ahora podemos hacer puñales chafaposa y máscaras maleables. Vale, pues un momentito. Estos son objetos bastante guapos. Vale, forja fantástica. Es verdad, hemos subido de nivel y ni siquiera he entrado a la forja fantástica. Vale. 2 puntos máximos. Tampoco era nada del otro mundo. Hostia. ¿Este puñal es buenísimo o...? No, no es nada del otro mundo. Hostia. Daño adicional a familia y a la naturaleza. Y parálisis. Hostia, pues... no está tampoco nada mal. Vamos a hacer uno.
y me lo pongo por el que tiene Eric en la armadura secundaria. La arma secundaria, quiero decir. Vamos a hacer unas cuantas cosas muy bonitas. Buen crítico. Vale, voy a dar ya golpes dobles a este. Vale, a partir de ahora tengo 3 fulgurantes. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué pena! Los dos se me han quedado muy cerca del centro. Más 2. Bueno. Siempre me salen más 2, tío. Nunca tengo suerte. Tengo 57 perlas otra vez. Vale, puñal envenenado. Vamos a ponernos este. Nos sube poquísimo, pero bueno. Ah, pues algo. Muy bien, pues vamos a continuar ahora sí. Hola. Hola, Gentusa. Vale, pues creo que ya hemos cogido todo. Sí, ya hemos cogido todo lo interesante que podemos coger en este sitio. Por lo tanto, vamos a continuar nuestra aventura. Vamos a ver si alguien puede decirnos algo sobre la rama de árbol retráctil. ¡Qué graciosa que es! ¡Hija puta! Vale, pues vamos a participar. Hola, bienvenido a Octagonia. Si te gusta la acción y quieres participar en el torneo MMA, has venido al lugar apropiado. El mostrador de inscripciones. Las reglas son sencillas. En cada pelea participan 2 parejas de luchadores y todos tienen que llevar máscara. Las parejas se forman al azar. Eso es lo que hace tan divertido. Sorteo es cuestión de suerte. Por eso, cada año viene más gente. Esta vez tenemos premios muy especiales. El mejor de todos es la rama gris. La rama iris, disculpa. No te importa. No te imaginas lo que todo lo que hizo el alcalde para conseguirla. Para las siguientes elecciones, ¿eh? Jugándosela con el pueblo, hijo de puta. Por tu aspecto, yo diría que te gustaría luchar. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría participar en el torneo? Sí. Justo lo que quería oír, muy bien. La máscara número para el sorteo. Ok. Tenemos una mascarita y ya podemos participar, así de fácil. Vale. Ahora no sé exactamente qué coño tenemos que hacer. Sube el ascensor. Ah, es verdad. Ahora tienen que elegir las parejas. El ascensor está justamente por aquí. Ah, aquí dentro. Sí. Y tú. Joder. Qué profesionalidad. Muy bien. Pues vamos a la sala de espera y aquí habrá gente con la que hablar y todo esto. Vale, ¿eh? El sorteo de parejas se celebra en la arena. Sube por estas escaleras. Ciceño, yo no soy negro. ¡Hostia! この戦いの聖地グルッタ闘技場で今年はどんな名勝負が生まれるのか。テピコ。それでは早速皆様お待ちかね。誰がパートナーになるかハラハラドキドキ。私がドキドキ。このゴスタです。ボールを2つ取り出し数字を読み上げます。仮面舞踏会は2対2で戦うタッグマッチ。選ばれたパートナーと近。それでは。 番号 11. Joder, qué mascarita más guapa que me han dado, ¿no? Me mola que tenga un arma que parece literalmente el deshacedor de demonios. Me parece una arma de mecha, tío. ¡Pof! Vale, me gusta más esta. Me gusta más tu máscara. Esta está guapa también. Abuelo, hijo de puta, ¿has visto mi
arma enorme y giga grande que tengo en la espalda de 50 kilos. ¿Es el alcalde? ¿Este cabrón es el alcalde? ¿Es el alcalde? Se han ingresado los 10.000 monedas. Le ha faltado darle un bolso con el símbolo del dólar. Hermano, que es un abuelo. ¿Qué coño os importa? Habéis salido ganando. Pero que habéis salido ganando. Que no os toca un abuelo de mierda. De un octogenario, pero qué cojones. Parece que me ha tocado. ¡Joder, qué suerte! Pues ya ves que sí vamos a arrasar. ¿Tú has visto lo que tengo en la espalda? El pavo de la lengua afuera es mi alma gemela. Bueno, pues ya tenemos un equipazo, ¿eh? Tenemos un equipazo. Tenemos Nadal, Federer. Vale, vamos a ver. Vamos a bajar. Y ahora vamos a hablar con él. Luchadores pueden alojarse gratis en la posada. Ahora tenemos que dormir. Y mañana será un gran día porque es el inicio del torneo MMA. Muy bien, pues eso es lo que vamos a... ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Pusiaves! Sí, estaría bien, la verdad. Que me metieran una paliza entre dos personas y vosotros ahí riéndoos. Ya empezamos con Verónica. ¡Ay, por favor! Ahora, piro en la boca. Se acabó. Hermano, te toca a un tío tochetao con la lengua afuera. Lo tiene todo. Esa pultura. Parece Brock. Se echó caquita en las mallas. ¿Kevin? Who the fuck is Kevin? ¡Onee-sama! ¿Okegawa nai desu ka? Yo, Aibo. Kono ko, anta no shiriai datta nda na. La niñata está disfrazada de gato, sí. Kono toori, ojo-chan wa mukizu da. Nani goto mo nakute yokatta yo. Sore ja, kodomo tachi ga hara o sukasete matteru nde, kore de shitsurei suru yo. Está gratis. そうそう. Está todo pagado. Y tan temprano. Tú eres como mi padre que le digo que me despierta a las 8 de la mañana y de repente a las 6 y media está reventándome la cabeza. ¡Despiértate! Vale. Ah, pues eso, vamos a dormir. Vamos a mimir. Muy bien. Luchadores pueden alojarse gratis. Pues vamos a dormir. Porque mañana va a ser un gran día. El inicio de los mamporros. Ohayo.
今日は予選試合だ。Este tío es un crack. Vale, pues vamos a ello. Vale, antes que nada, yo os recomiendo que tengáis con Sword. Esta mierda tengo que quitármela ya. Descártala una puta vez. Como si la tiras. Tírala, coño. Vale. Con Sword, vale. Bolsa de objetos. Intentad poneros a unas cuantas medicinas fuertes por si fuera necesario. ¿Vale? Vamos a ponernos las tres. Y algo relacionado con la cura de PM. Inspiravial mis cojones. Aquí, como tenemos agua mágica, vamos a tirar una mismo, por si acaso. Y nada, eso es todo. Estoy listo. A machacar cabezas. Joder. Me siento mal conmigo mismo. ¡Ay, qué bonita está Córdoba! Todo chapado de estos dos. Os va a salir Feten, ¿eh? Hombre, con esas lenguas, yo creo que vas a poder practicar un lingus como un puto amo. Así que lo tienes medio ganado, hermano. Bueno, pues vamos allá. Es el primer combate. Creo que hay un total de 3 o 4. No sé exactamente. Y bueno, pues vamos a pegarles un palizón. Pues la primera en la frente, ¿verdad? Gracias. Pues como si nada hubiera pasado. Pues haría guarda de mandoble por si acaso. Sí, vamos a hacer primero guardia de mandoble para las paradas. No pasa nada. Vince no muere. Nosotros tranquilos. Toma. Vale. Pues vamos ya con tajada mortal porque ya lo otro. Si puedo dormir a uno, sería fucking Feten. ¿Qué más da, tío? Si le voy a meter palizones. Tajada mortal. A mamá. ¿Qué cojones? ¡Ha hecho 4! Ah, mira, tienen poquísima vida. Vale, vale. Oh, fuck. Menos mal que tiene vida a tope. Vida infinita, porque si no. Este ya está muerto, ¿no? ¿Qué cojones? ¡Qué guapo! ¿Qué cojones? Esto es lo mejor que he visto en mi puta vida, tío. Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Vale. Voy a matarlo ya y ya está. ¡Hostia! El meteorito del culo me ha hecho. Me quitan muy poca vida porque tengo un montón de defensa con Sword. Vale. Vale, pues ya estarías. Bueno, una batalla fácil. Una batalla facilita. Para pasar el rato. Qué easy, ¿no? やるじゃないか。 思った以上の強さだな。 ん? 次の試合が始まったみたいだな。 おお! すごいぞ、あの女舞踏家! Bueno, esto va a estar bien.
Menuda patada al riñón. Eric, tío, ponte las que yo te he comprado, no la tuya, tío. Este es un crack. Hostia, le va a hacer un nani, ¿no? ¿Nani? Acabé de meter una patada en la boca, en el mentón. Joder, claro, eso te pasa por no ponerte las armas que yo te compro, cabrón. ¿Cómo? Yo te lo digo. Se llama espadazo y se llama espadón en la cara. Está preocupado. Vale. Vaya percal que hay. アンフリールーキーチームがこのまま勝ち進み、チャンピオンの座を防衛するのか。ボーイ。それとも華麗な足技で他を圧倒した今大会のダークホース、ローマルティナチームが率する。果たして優勝の栄冠を勝ち取るのはどのチームなのか。 ¡Pelea, pelea, sangre, sangre! ¡Somos unos hijos de puta! Tío, la gente que va aquí, tío, a verse cómo se revienta la cabeza. Ah, sí, lo del orfanato. Debería ir yo también. Bueno, ahora vamos a ver más o menos cómo ha pasado. Ahora, Eric, te pones tu ropita y todo. La madre que la parió, tío. ¿Cómo si han podido hacerlo? ¿Ves tú? ¿A Eric? Tranquila. Eric, para lo suyo. Ah, no, claro, a Vince. Pues hombre, no quiero que mi compañero desaparezca nunca realmente. O debe de morir, debe de morir. Vale, pues vamos justamente allí, vamos a ver lo que pasa y lo vamos a dejar ahí. Ah, justamente ahí porque llevamos más de 40 minutos. Anda, ¿y el pavo este? Y hasta luego, cachorro. Me acaba de llamar cachorro. ¿Eres un drug dealer? Todo el mundo habla de ti, se pone por ver el próximo combate. Ah, no, estaba firmando autógrafos en el pene. Vale, pues... aquí está. Que es en su orfanato maravilloso. Hermano. Tío esquizofrénico de mierda, que casi me metes una hostia. ¡Cachorre! Hostia, qué mal que suena eso, tío. Está lleno de Trunks. Y de Bibis. Y de Bulmas. Hemos fregado, hemos roto todos los platos. Amigo, ya gustaría.
llama Sinaide, y con Isterundazo. Ay. ここは俺が生まれ育った孤児院でな。武道会で稼いだ賞金をやりくりして、俺は武道会で勝って勝って勝ち続けて。まあ、腕の立つあんたがいることだし、今回も優勝は間違いないだろう。Hombre, ¿y qué tal? Tú sacas 20 de vida y yo 150, pues la verdad es que para ser el luchador legendario quitas poquísimo, cabrón. ところで、お前俺に用があってきたん?ん?え?今、俺の部屋の方で物を?間違いない。ahora que estamos aquí, vamos a coger un objetito que hay por aquí. Porque tampoco hace falta. Pero aquí, ¿no? Ah, no, coño, que aún no podemos, es verdad. O sí, ah, no, sí, está aquí, coño. Es que se camuflaba, ¿no? Narcisoso, pa' la saca. Vale, pues, vamos aquí, es aquí. ¡Vens! ¡Deja la droga! Que literalmente es eso. Ahora nos lo explicarán. ¿Si me vas a dar algo de esa murundanga tan rica? Vale, pues le han robado y tan pancho está el tío. Muy bien, pues esperemos que nos explique el porqué de que tiene un laboratorio secreto. Pero eso lo sabremos en el próximo capítulo. Espero que os haya gustado este, denle like, favorito, suscribiros y en siguientes capítulos continuaremos nuestra maravillosa aventura. Hasta luego, chicos. Adiós, estoy llorando.